Estamos ya en contacto telefónico con José Luis Oberto, él es secretario general de AGEC, de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio. Mañana es el Día del Empleado de Comercio, se ha trasladado por una cuestión de practicidad a este lunes para, justamente suponemos que para disfrutar de un fin de semana largo. ¿Qué tal? Buen día, José Luis. ¿Qué tal? Buen día, Paula. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, gracias por este contacto. No, por favor. Bueno, lo decíamos hoy, los comercios en su mayoría están cerrados por esta celebración. Sí, sí, están cerrados, teniendo en cuenta que tenemos el Día del Empleo de Comercio, que se instituyó como no laborable a partir del 2010, y que en Río Cuarto también se viene cumpliendo desde aquel año, teniendo en cuenta que Río Cuarto, Mendoza y Neuquén fueron las primeras tres ciudades que aplicaron a rajatabla la ley, que también tuvimos el acompañamiento, esto hay que decirlo, del centro comercial, que vieron bien de que un día también tuvieran los empleados la posibilidad de descansar su día. Así que nosotros salimos a controlar, lo hacemos todos los años, para que no existan trabajadores en relación de dependencia cumpliendo tarea en el día de ellos, porque la ley no permite que se le pague doble, sino que directamente no tienen que estar realizando tareas. Así que no hemos tenido problemas, la verdad que a esta hora de la mañana hemos estado en el radio céntrico, hemos estado en las arterias principales con diferentes grupos que hemos armado desde el gremio y no hemos encontrado, a pesar de algunas denuncias que teníamos, no hemos encontrado personal en relación de dependencia trabajando, salvo muy puntualmente alguna empresa con alguna característica como algunas cocheras que tienen coches mensuales, que en ese caso se convenia con la empresa para que le den un día a la semana a cada trabajador. Pero el resto van a encontrar que los grandes hipermercados, los electrodomésticos, las grandes tiendas, los comercios pequeños y medianos, están todos cerrados. Y los que están abiertos están atendidos por sus propios dueños. Oberto. Comercio abierto varios. No son muchos, pero existen algunos que están atendidos por sus propios dueños. Siempre se aprovecha esta fecha como para hacer un balance de cuál es la situación actual que está teniendo el empleado de comercio. ¿Cuál es el análisis que le compete en este momento a usted hacer? Bueno, el empleo de comercio, como la mayoría de los trabajadores argentinos que están en un nivel medio de sueldo, nos encontramos en una situación difícil, teniendo en cuenta después de la devaluación del año pasado y de la caída del poder adquisitivo del salario, o sea, los aumentos que se han registrado de sueldo el año pasado y este año no llegan a, lógicamente, nivelar la pérdida que hubo a partir del año pasado. Lo que esto ha hecho es que se caiga el consumo y, lógicamente, al caerse el consumo, se cae la toma de personal en nuestro sector en comercio y servicio. Entonces, aquí el trabajador que pierde su trabajo es difícil volver a reinsertarse, como era en otra época donde vos perdías el trabajo y a lo mejor encontrabas en algún comercio del mismo rubro y bueno, ibas a trabajar a otro comercio. Hoy la situación es difícil, también visualizamos que aparecen algunos cambios en las modalidades de trabajo en el mundo actual, que exige a la gente estar más capacitada en lo que hace al comercio electrónico, a las nuevas tecnologías, al uso de todo lo que es las bondades que tienen todas las redes sociales, y que hace que la gente tenga que estar capacitada también en el manejo de toda esa tecnología. Por lo tanto, nosotros venimos visualizando con los delegados de que hay que capacitar al personal, a los compañeros, para que si le toca hacer cambios dentro de su empresa donde están trabajando, estén capacitados para los nuevos cambios que se avecinan. En reiteradas oportunidades, la posibilidad de implementar horario corrido en los comercios ha sido discutido. ¿Cómo se presenta a futuro esta instancia? Fue muy discutido porque en su momento no anduvo y porque hace poco se volvió a discutir y no se puso de acuerdo, digamos, el propio centro comercial, que es quien lógicamente tiene que tomar la medida y por ahí consensuarla con los trabajadores. O sea, nosotros entendemos que no se podría empezar en enero, o sea, en pleno verano. ¿Por qué? Porque en verano, cuando hace mucho calor, el riocuartense no sale a hacer compra en plena siesta.
O sea, lo ideal hubiera sido implementarlo a lo largo del invierno, donde los días son más cortos, donde el hacer horario corrido por ahí favorece hasta el menor consumo de servicios como la luz o el mismo gas, teniendo en cuenta que también son más fríos cuando el sol desaparece. O sea, hay cuestiones que son importantes visualizarlas, y la gente tal vez se hubiera podido acostumbrar, y después llega el verano y ya hay una cierta costumbre. O inclusive la discusión era de hacer en una temporada, como podía ser invierno, no, otoño, horario corrido, y después cuando va llegando el verano hacer horario discontinuo de vuelta, para ir probando. Río Cuarto es una ciudad grande, que se merece tener el horario continuo. El tema es que seguimos teniendo tendencias de localidades chicas, donde se duerme la siesta, donde la tradición es la mañana y la tarde como comercio. Entonces, bueno, todo esto ha sido en la discusión que han tenido los empresarios, de que no se hayan puesto de acuerdo en las nuevas modalidades. Oberto, bueno, muy completo. Muchísimas gracias por este contacto telefónico y toda la información vertida. No, gracias a ustedes. Y bueno, y agradecerle a todos los trabajadores del sector, porque todos ponen su granito de arena con su sindicato. Y bueno, lógicamente saludarlo en el Día del Empleo y Comercio a todos, no solamente los activos, sino también los jubilados, que son muchos. Y agradecerle a ustedes este contacto también visualizando nuestro día. Muchas gracias. Gracias a vos, y a través tuyo un saludo especial entonces a todo el sector comercial que forma gran parte de la masa de trabajadores de nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, buen día.